Él desde siempre, él quisiera que hubiera alguna candidatura en donde se la pudieran dejar por 20 o 30 o 50 años. Él todavía no entraba en esta administración, todavía no empezaba cuando él ya estaba pensando en reelegirse. Y ya anda buscando, derivado de que a Nueva Alianza aquí a nivel estatal desaparece, él ya se acercó al Instituto Estatal Electoral para decir que sí puede contender por cualquier partido. Y él va a contender por el partido que sea, el que le dé la oportunidad. Y si no hay un partido que le dé oportunidad, se va a lanzar como independiente, si no de mí te acuerdas, ¿sí? Bueno, pues ahora sí que la ciudadanía tiene que analizar, tiene que ver su actuar. Cómo ha actuado ya en dos administraciones y una que estuvo de forma interina, donde estuvo cubriendo ahí a un expresidente que se vino para acá para el Congreso y él se quedó de forma interina. Entonces ya en tres, yo creo que ya ahora sí ya tuvieron tiempo de conocer, de saber quién es y que tomen la mejor decisión los ciudadanos de Rincón de Romos.